mucha tranquilidad. Una invitación a todo el pueblo venezolano a participar en estas elecciones municipales, unas elecciones de muchísima importancia para la vida cotidiana de la ciudadanía. Son las gestiones municipales las que son responsables de muchos de los hechos cotidianos que afectan nuestra vida diaria, la recolección de la basura, el ordenamiento urbano, los temas de agua. Por eso es muy importante que todas y todos los ciudadanos salgan a participar en este proceso electoral. Es un proceso relativamente sencillo, o muy sencillo, mejor dicho, sobre todo si usted conoce quiénes son sus candidatos y candidatas, tiene la opción de escogerlos uno por uno, o tiene la opción de seleccionar todo. En el caso de la ciudad, de la gran ciudad de Caracas, los municipios que la componen, hay que escoger a la alcaldía mayor, los concejales también, el alcalde a la alcaldía mayor, los concejales a la alcaldía mayor, y luego hay que escoger la alcaldía del municipio en el cual vive y los concejales de los municipios. Esto se repite en la otra alcaldía mayor que tenemos en Apure, y en el resto de los municipios del país es solamente escoger su candidato o candidata alcalde y sus concejales. El reporte que tenemos a nivel nacional es muy positivo. En la mayoría de los estados se han activado las mesas con total normalidad, con total tranquilidad. La gente, bueno, se está despertando, se está iniciando el proceso de votación. Así que, bueno, un llamado a toda la población a participar activamente, a escoger los candidatos de su preferencia, a esperar los resultados con calma, a respetar las decisiones que tome el pueblo venezolano y que sea emitida por el Consejo Nacional Electoral. Hoy estamos votando por nuestros candidatos a alcalde y también estamos dándole un voto de confianza a uno de los sistemas electorales más transparentes que hay en el mundo. Un sistema totalmente automatizado, supervisado por los partidos, revisado en todas las partes del proceso. Así que creo que tenemos que sentirnos orgullosos del sistema electoral venezolano que tenemos. Y bueno, hoy aprovechar que es el día del amor y la lealtad al comandante Chávez, ir a votar independientemente de nuestras posiciones para fortalecer el sistema democrático venezolano. Históricamente las elecciones municipales, la abstención ha sido protagonista. ¿Cuál es la reflexión que hace Héctor? Sí, nosotros tenemos un sistema muy presidencialista desde el punto de vista cultural. Asociamos que los problemas cotidianos se resuelven en la medida en que el presidente o presidenta de la República esté cercano a las posiciones que yo comparto. Efectivamente, es muy importante la elección presidencial, sin embargo, todos los niveles del gobierno, el regional, el municipal, los espacios comunitarios son importantes en nuestros niveles de participación. Venezuela está haciendo un esfuerzo por transformar y pasar de esa economía, de esa democracia representativa a una democracia participativa. Y eso nos obliga a participar en todos los procesos, a entender que cada uno de los niveles de gobierno son importantes. Y no solamente en el proceso electoral, sino que desde mañana tiene que estar el pueblo organizado, consciente, aportando a los procesos de gobierno, contribuyendo a los procesos de gobierno, empoderándose de los procesos políticos. Entonces, yo haría un llamado a que cada uno de los ciudadanos tome conciencia de lo importante que es este proceso, de lo importante que es un alcalde para que nuestra ciudad esté limpia, para que nuestra ciudad esté segura, para que nuestra ciudad esté ordenada. Son temas importantísimos que afectan nuestra vida cotidiana y que a veces lo vemos como que la alcaldía no es responsable de eso. Sí, son responsables de esos procesos, por eso es muy importante que vayan a escoger la propuesta que a ellos les parezca más correcta, la propuesta con la que ellos coincidan más, pero que participen. Y además lo importante es fortalecer el sistema electoral venezolano. La mayoría de los venezolanos quieren la democracia participativa. Bueno, eso amerita un grado de responsabilidad, que es ir a participar en cada uno de los procesos. ¿Qué opina Héctor Rodríguez? ¿La capacidad de movilización podría ser fundamental en los resultados de estas elecciones? Sí, un poco por la pregunta anterior que tú decías, ¿no? Al ser una elección que históricamente tiene niveles de participación menores, bueno, ahí las estructuras de los partidos, las maquinarias, el usar los unos por 10, el movilizar a la gente a votar, siempre incentiva con mayor fuerza la movilización. Bueno, nosotros por nuestra parte estamos haciendo lo que nos corresponde, de tratar de activar toda nuestra maquinaria. Hemos hecho un monitoreo a nivel nacional de cómo está la juventud, de cómo están las estructuras del partido, y todas desde muy temprano con el sonido de la Diana Carabobo se han activado a ver que los centros se abran con tranquilidad.
movilidad, que se activen todas las mesas electorales y luego, bueno, a que nuestros 1 por 10 salgan a votar con muchísima fuerza. Pero el llamado se lo hacemos a toda la ciudadanía. Para finalizar, como ministro de Juventud, un 20% de los nuevos votantes aquí en esta unidad son jóvenes, ¿no? Un mensaje para ellos. Así también. Es. Cada vez hay mayor cantidad de jóvenes participando, votando. Hay un nivel de politización de la juventud muy importante en Venezuela. A eso nosotros nos llena de mucha alegría, de muchas ganas de seguir trabajando, porque eso indica que la juventud hoy le tiene más confianza al Estado venezolano, a la sociedad venezolana, y que tiene ansias y ganas de ser partícipe de los procesos que está viviendo el país.